Guillermo Clavijo Vázquez, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien actualmente labora en la planta automotriz Nissan. Buenas tardes. ¿En qué área se encuentra y qué funciones desempeña en esta? Trabajo en el área de ingeniería de producción, de manufactura, y yo soy actualmente su director. Dada su experiencia laboral, ¿cómo definiría ingeniería industrial? Bueno, es una materia, es una carrera que básicamente ayuda a entender todas las funciones del proceso. Proceso ya sea de administración, proceso de producción, en general todas las actividades de la empresa. ¿Cuáles son las especialidades de la ingeniería industrial? Todas las que quieran, no hay límite. Es decir, es muy amplia, se puede desarrollar en diferentes. Es todo amplia, tanta la manera que se quiera uno desarrollarla. A lo largo de su experiencia laboral, ¿cuáles han sido los cargos en su trabajo? Bueno, desde el inicio, cuando yo era estudiante, estuve en la sección de tiempos del área de ingeniería industrial en la planta de Silac en Cuernavaca. Después llegué a ser ingeniero de procesos de pintura y así he ido avanzando a lo largo de mi carrera. Entré a trabajar en el año 76 a la fecha, casi cumplo 40 años y he visto de, prácticamente de todo. ¿En qué tipo de empresas se puede desempeñar esta profesión? ¿En qué giros enfocados, no sé, textil o alimenticia se puede desarrollar esta actividad? Desde mi punto de vista, en todas las áreas. No tiene nada que ver necesariamente las áreas de manufactura o las áreas de que se dediquen a alguna actividad específica de procesos de fabricación. La realidad es que se puede aplicar en todas las etapas. Como es una carrera que tiene tanta diversidad para los análisis de procesos, no necesariamente solo de manufactura, puede ser de cualquier tipo de industria. ¿Ha trabajado en diferentes empresas, o sea, que tengan un diferente enfoque, un diferente giro, aparte de la industria automotriz? No, básicamente todo mi trabajo ha sido en la industria automotriz. Bueno, actualmente llevamos la materia de introducción a la ingeniería industrial, donde hemos visto que el ingeniero industrial puede trabajar en cualquier área, departamento, empresa, por ejemplo en recursos humanos, mantenimiento, contabilidad, investigación y desarrollo de nuevos productos. ¿Usted considera que la ingeniería industrial es diferente a otras disciplinas de la ingeniería? Bueno, el campo de la ingeniería industrial tiene demasiadas aplicaciones. Básicamente, como se pueden analizar los procesos, en encontrar los puntos de aprovechamiento, porque realmente el campo de acción es muy amplio, puede trabajar en cualquier actividad. A veces es difícil relacionarla, pero definitivamente es aplicable. ¿En qué departamentos considera usted que son los mejores para que el ingeniero industrial se desarrolle de mejor manera? Eso depende de la persona. Definitivamente se ha encontrado más aplicaciones desde el punto de vista de los procesos manufactureros. Sin embargo, ya lo he comentado, la aplicación es muy vasta. De una manera muy cómoda o sencilla es aplicarla sobre procesos de manufactura, cualquier proceso de manufactura, pero definitivamente cualquier rango de administración se puede aplicar y encontrar buenos resultados. ¿Considera usted que un ingeniero industrial podría trabajar en una institución enfocada a los servicios, por ejemplo, siendo un director de un hospital? Por supuesto que sí. Vamos, es más difícil porque debes de entender el proceso. Sin embargo, es posible. ¿Con qué otros profesionistas ha laborado? ¿Tenido contacto de trabajo? Con todos. Desde el tiempo de que he trabajado en la planta, he trabajado con ingenieros mecánicos, eléctricos, electrónicos, administradores, licenciados en comercio,
relaciones laborales, financieros, de todo. También en nuestro curso llevamos, en nuestro curso de la materia hemos visto la importancia de saber sobre otras áreas, como las ciencias sociales o ciencias de la salud, conocimientos básicos de derecho o medicina, por ejemplo. ¿Usted considera que un ingeniero debe saber sobre mercadotecnia? ¿Por qué? Yo en lo particular, cuando estaba yo en la escuela, llevé algunas materias de mercadotecnia, algunas de economía económica, algunas de contabilidad. Al principio no entendía yo para qué llevaba ese tipo de materias. Sin embargo, al desarrollo de mi trabajo, hoy en día son básicas para entender los beneficios que va a haber de este tipo de aplicación a un proceso. Debes de saber contabilidad, debes de saber de ingeniería económica, debes de saber de mercadotecnia, para que puedas entender dónde puedes aplicar con mayor oportunidad los conocimientos que se tienen. En base a su experiencia laboral, ¿cómo se relacionan otras ciencias con su carrera? ¿Podría mencionarme algún otro ejemplo? En un proceso de producción como los que tenemos nosotros, todo se relaciona. Si tú quieres invertir algo, tienes que hacer algún análisis para ver si la inversión realmente es rentable o no. Si tú deseas incrementar el volumen de producción, tienes que pensar en los recursos humanos para ver qué facilidades se les puede otorgar para que tengan mejor rendimiento. ¿Cuál es el beneficio de vender un carro o hacer un carro más, etcétera? O sea, se aplica todo. Bueno, creo que por nuestra parte sería todo. Agradecemos su tiempo y disposición para llevar a cabo esta entrevista.